El audiovisual es un arte colectivo, que puede ser generado e influenciado de muchas maneras, dependiendo también del espacio y tiempo donde nos encontremos. Esta vez en la vagoneta, en lugar de salir en búsqueda de cosas interesantes, hemos decidido crearlas nosotros mismos y apoyarnos de esta forma de expresión tan diversa. Invitamos a 4 personajes de la ciudad de Guadalajara a participar en el primer video rally vagonetero. Patty Green es una reconocida videoasta y postproductora, con un estilo bien definido. Sus trabajos son reconocibles al primer fotograma. Erasmo, monero, animador y cineasta tapatío, un personaje irrepetible de la ciudad. Por el otro lado, Ensalada y Violeta, miembros activos del teatro en Guadalajara y en específico de los Cabaret Capricho. Son 2 equipos, ustedes 2 y ustedes 2. Van a traer una cámara cada uno de ustedes. Okay. Entonces tienen que, en 4 horas, tienen que grabar un producto audiovisual, un cassette, un video de 3 minutos. Pero el chiste aquí es que ustedes lo tienen que editar en cámara. O sea, no se vale nada de postproducción. El objetivo, simplemente fomentar la creación y observar a la ciudad desde un punto de vista muy específico. Es por esto que decidimos formar 2 equipos, 2 cabezas que al mezclar sus ideas puedan entregarnos un producto audiovisual con un punto de vista particular sobre el tema que les daremos como detonador. Pues qué mal que no lo ves. El equipo de Patty y Erasmo, fieles a su formación y experiencia en animación, han decidido tomar este rumbo. Parece que se establecerán en un punto específico y desarrollarán con Daphne su versión del tema. Por otro lado, Ensalada y Violeta preparan una cruzada por varios puntos de la ciudad. Han elegido un personaje peculiar para contar su historia. Un punto de vista distinto a lo que nos imaginamos como general. Y todo comienza en un café. Sí va a abrir el cortito. Sí. ¿Voy? Ok, tenemos nuestra prueba. Excelente, pues parece que sí va a funcionar. No vas a alcanzar. Sí, no voy a alcanzar. Es el inicio. 5, 4, 3, 2, 1. Sí, ¿no? Es que está padre que se vea el movimiento. ¿O no? Entonces, quería nomás grabar, pero hay que asegurarnos de solo grabar un tenis. Sí. Incluso estaría bueno que no se vea el pie. O bueno, sí. Lo que... ¿Pero qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es que más bien, lo chido es que estuviera solo el tenis, ajá. Que fuera como una animación. La que el tenis estuviera. Tac. A mí no me gustan tanto estas paredes, ¿eras, no? Ok. ¿Sí? Pues tenemos que buscar otras entonces, si no te gustan. No, yo diría ya empezar con a ir subiendo. Pues subamos. Al puente. Pues subamos al puente. Entonces, checa, voy a poner el tenis, me voy a subir, entonces yo no me voy a ver. En el... ¿Se va a subir en la taza? No, nomás en mi pie, para que no se vea. Ah, bueno, para que le ponga ahí una servilleta. Grabando. Corte. Eso. ¿No me veía? No. ¿Segura ni las rodillas? Sí, no te veías. Entonces, ahora... ¿Otro pedacito? Ya. Erasmo y Patty eligieron como set un puente peatonal cerca del nodo vial de los cubos. Su personaje, Daphne, y parece ser que el propio fotógrafo de la vagoneta. La historia, tendremos que averiguarla a continuación. Entonces, con
vamos a empezar con que todo el tiempo estás con los ojos cerrados y vamos a ya empezar la animación. Ajá. Y vamos a ir avanzando hacia arriba, ¿de acuerdo? Tú sin mover los pies, haz de cuenta que vas a hacer como si estuvieras patinando. Otro paso. Entonces a tu derecha. Ahí quédate, Iván. Ahora, Iván, levántate. Reglas, crear una pieza audiovisual de 3 minutos a partir de un tema. Importante, no habrá ningún tipo de postproducción. El producto final tiene que ser pensado, desarrollado y producido de manera lineal, editado directamente en cámara. El objetivo, simplemente fomentar la creación y observar a la ciudad desde un punto de vista muy específico.